Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que bien. Tengan todos un gran saludo y les deseo lo mejor. Bueno amigos y amigas, pues les voy a mostrar cómo conseguir monedas de oro gratis. Gratis, gratis, gratis. Aquí entro un simulador USA sin necesidad de robar ni hackear. Bueno, entonces primero que todo voy a restablecer un progreso que tengo. Bueno. ¿Cómo las voy a conseguir? Pues de la sencilla manera, les voy a explicar bien. Cuando tengas otro simulador USA instalado, en las opciones de que te dan es que regalo, ahí hay un regalo que te dan, ahí sale que te le me gusta en Facebook, en YouTube y en todas las redes sociales que tiene aquí el juego. Entonces le das eso y te dan las monedas, te dan 5 monedas por cada cosa que les me gusta. Después de que hagas eso, vienes y guardas el progreso. Después de que vengas y guardes el progreso en la nube, vas al menú y borras la caché. Y, perdón, la caché no, borras todos los datos, borras los datos de la aplicación y la aplicación se volverá a restablecer como nueva, como si estuviera recientemente instalada. Y después vuelves y haces el mismo proceso. Pero primero, abres el juego, restableces el progreso que guardaste anteriormente en la nube y ahí sí ya vuelves hasta el menú para darle like a las redes sociales del juego y ya te dan esas otras monedas y se te suman a las que ya tenías que te han dado de eso mismo, de esa misma opción. En este caso yo ya hice eso y voy a restablecer. Entonces les voy a mostrar. Vamos a restablecer este progreso. Que ya lo hice una vez. Sino que esto es un poco fastidioso a veces. Bueno, entonces vamos a irnos al menú. Vamos a ir a arrancar. Y esperemos. Voy a pasar un momentico. Voy a pausar aquí un momentico el video para que no se nos haga muy largo con estas cargas que se queda aquí. Bueno amigos y amigas, aquí ya nos dentro del juego, que siempre se demoró. Entonces, aquí ya pueden ver que tengo 20 monedas de hacer esta misma cosa que les acabé de explicar anteriormente. Entonces vamos a volverlo a hacer. Recibimos. Esperamos un momentico antes de quitarlo porque no se nos sale del todo. Y volvemos aquí al regalo. Recibimos aquí. Le vamos a salir de una vez. Volvemos al regalito. Recibimos aquí también. Esperamos un momentico aquí porque después se nos sale de todo. Y le salimos ya ahí una vez. Y no hay necesidad también de uno hacer eso, lo que dicen ahí. Eso si uno quiere. Y vamos a YouTube de la cosa. Esperamos un momentico. Volvemos y salimos. Y esperemos, esperemos que se nos salga. Espere. Y esperemos que no se nos cargue. Aquí está su página de YouTube del juego. Bueno, no del juego, de todos los juegos que tiene. Bueno, y ya recibimos esas 20 monedas que nos dan. ¿Ves que? Sí, esas 20 monedas que nos dan. Entonces ya tenemos 40 monedas. Ahora vamos de nuevo al menú y guardamos el progreso en la nube. Y se nos guardarán las 40 monedas que ya tenemos. Y después de eso, vamos de nuevo a la caché y ahorrar la caché y los datos de la aplicación. Bueno, aquí ya estamos en la nube. Vamos a guardar el progreso. Lo guardamos, lo guardamos. Ya se nos debía haber guardado. Verificamos de que sí se nos haya guardado. Excelente, hoy a las sí, exacto, consigue las horas, se nos ha guardado correctamente. Ahora vamos a ir a la configuración del juego. Configuración, configuración, no el juego, sí, a la configuración del juego. Bueno, a la configuración, esperemos, vamos a eliminar los datos. La caché se elimina, pero los datos eliminé igualmente la caché. Bueno, antes de eliminar los datos, les advierto como siempre. Si borra los datos de la aplicación, está borrando todo. Y si no tiene respaldado juego guardado, no, no, yo no me hago responsable de eso. Eso ya son es ustedes quienes tienen que hacer eso. Bueno, entonces aquí ya borramos la caché. Y ahora se nos ha quitado la ventana del juego que teníamos porque no,
porque ya está recién instalado. Te voy a pasar aquí, voy a pausar aquí, vuelve dentro del juego, vuelve y se me repite todo el tema. Y ahorita nos vemos, espérame. Bueno, aquí ya estamos entrando de nuevo al juego después de borrar todos los datos. Entonces, entremos al juego. Esperemos que nos descargue. Listo, ya se nos ha cargado. Ahora esto es lo más importante. Vamos, después de borrar los datos y hacer lo que ya hice yo anteriormente, venimos aquí a la nube. Vamos a ir en ver partidas guardadas. Ver partidas guardadas. Cárgame rapidito, porfa. Bueno, espérame un momentico que se me está demorando. Bueno, aquí ya me está vinculando con la cuenta. Bueno, aquí ya me envió a vincular de nuevo con la cuenta. Y aquí ya entré a los procesos que guardé. Y al último proceso que guardé, que era cuando tenía ya las 40 monedas. Le damos ahí para restablecerlo. Si quieren confirmar, vuelven y hacen lo mismo. Le dan ahí para restablecerlo. Restablecer. Si no cae, a mí se me pasa. No, pues la menciona. Ah, sí, bueno, no menciono muy bien que digamos 6 veces. Bueno, entonces tenemos a que se nos cargue y vuelve y nos entre hasta el juego, hasta el modo de jugar. Y pues bueno, amigos y amigas, aquí ya se ya entra otra vez el juego a modo de juego. Y pues aquí ya tenemos de nuevo aquí la cajita de regalo. Aquí ya pueden ver que mis 40 monedas. Entonces volvemos y hacemos lo mismo. Recibimos aquí. Y esperamos ahí. Salimos ahora sí. Porque si salgo muy rápido, pues se me sale. Bueno, entonces vamos aquí a Google más. Ya dale sus cosas. Bueno, ahora aquí a Mesía. Bueno, no podemos ir. Espérenme. Esperemos un momentico. Esperen. Espero un momentico. Y ahora sí salgo. No quiero ir hasta allá. Bueno. Ok, es que ya fui. Bueno, entonces ya aquí recibimos ya la de YouTube. Y esperemos aquí. Seremos. Aunque la YouTube casi siempre me toca esperar hasta que entre. Bueno, ahora salgo. Dije que salgo. Bueno. ¿Sí ven? Es que casi no me responde bien. Hasta que no entra. Bueno, entonces aquí sí nos toca entrar hasta dentro. Yo ya entré y ya hice eso con mi cuenta principal normalmente. Y ahora se me salió todo el juego. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¡Ay, coño! Bueno, entonces esperemos a que volvimos de entre. Y pues voy a guardar el juego de una vez. Ya tenía pues mis 40 monedas, ahora tengo son 50. Y espérenme un momentico. Bueno, vamos a guardar. Bueno. Vamos a verificar de que si se haya guardado 12.54, correcto, si guardó. Y así, y bueno, amigos, y así pues, así consiguen más monedas de oro. Vuelven y repiten lo que yo hice y pues las conseguirán. Y pues bueno, amigos, y bueno, entonces así pues aquí ya les estoy mostrando ya las monedas que tengo, que ya hice pues el coso, ya tengo las 60 monedas de oro. Y pues amigos, entonces espero que les haya gustado aquí el video de cómo conseguí más monedas limpiamente, sin hackear el juego. Y pues 100% legal según el juego. Bueno, entonces amigos y amigas, espero que les haya gustado el video. Y pues recomienden este video para que alguien más se entere de los que nos hacen las cosas así de una. Y pues, y ya. Entonces pues amigos, repasamos para que no se embolaten. Cuando tengan el juego, hacen lo que acabamos de hacer. Vamos, bueno,
recibimos el regalo ese y todas las moneditas que nos dan de A5. Después vamos al menú de configuraciones, donde está el juego, borramos los datos, después volvemos y entramos al juego. Y pues restablecemos de la nube el juego que guardamos y volvemos, y si volvemos y hacemos eso. Y así, y eso lo hacen ustedes las veces que ustedes quieran. Y entre más larga, más monedas pues tendrán. Entonces, ya saben pues cómo tienen que hacer. Pero no se les olvide guardar en la nube. No se les olvide eso. Porque por eso es que las pueden recuperar. Bueno, entonces, ahora sí. Pues amigos y amigas, hasta un próximo video. Y espero que les haya gustado pues. Y dale like y comenta. Y suscríbete a mi canal si no te has suscrito. Y hasta un próximo video.